El Ejército Nacional y la Policía Nacional en operaciones desplegadas de manera sostenida contra los factores de criminalidad en el departamento del Chocó y en atención a las alertas tempranas número 019, 027 y 068 de 2019, en las últimas horas fue capturado un sujeto, al parecer segundo cabecilla de la subestructura, Pablo José Montalvo Cuitiva, del grupo armado organizado Clan del Golfo. En operaciones militares y policiales, y de la mano de la Fiscalía General de la Nación, hemos logrado la neutralización de 30 cabecillas en este año 2020. Y en la campaña que llevamos desde el año 2018, son más de 50 cabecillas de los diferentes grupos armados organizados. Y hoy les queremos informar que después de un trabajo de investigación arduo de las tropas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, de la Armada Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con su Unidad Especial de Investigación, y con la colaboración de la Red de Participación Cívica, hemos logrado capturar al segundo cabecilla de la estructura Pedro José Montalvo Cuitiva, del Clan del Golfo, que delinque en el norte del departamento del Chocó. Alias Martín, de 29 años de edad, según las autoridades, tiene un historial delictivo de aproximadamente 9 años en la organización. Este sujeto sería el encargado de narcotráfico, extorsión y demás rentas ilícitas de esta subestructura en Carmen del Darién, Río Sucio, Salaquí, Bojayá, Jurado, Vigía del Fuerte, Opogodó, Truandó y límites con Turbo y Murindó en Antioquia. Además, controlaría las rutas del narcotráfico y asesinatos selectivos. Este bandido, alias Martín, fue el que planificó, ordenó y ejecutó el año pasado los desplazamientos de las comunidades del Carmen del Darién y el Río Sucio, entre ellas la de Marcial y Pichindé, al igual que las que están sobre la cuenca del río Jiguamandó. Luego también planificó, ordenó y ejecutó el asesinato de nuestro líder indígena Aquileo Mecheche en Río Sucio, Chocó. Luego, el asesinato de nuestros tres funcionarios de la UNP en Domingodó, en el Carmen del Darién. Y este año planificó, ordenó y ejecutó el asedio sobre el municipio de Bojayá del departamento del Chocó, y durante este primer cuatrimestre, de los enfrentamientos entre ilegales que han generado zozobra en la población civil sobre el área general del municipio de Bojayá, Río Sucio y Carmen del Darién. Especialmente una de las últimas fue la situación sobre la comunidad de Peñas Blancas y sobre las comunidades de Yucal Alto y Yucal Bajo. Este bandido, alias Martín, seguía las órdenes de alias Monseñor, pero al ser el segundo cabecilla, era el que las planificaba, ordenaba y ejecutaba. Con esto estamos impactando la línea de liderazgo negativo de los cabecillas del Clan del Golfo. Las operaciones militares y policiales están focalizadas sobre el Clan del Golfo, que están generando temor, este grupo armado organizado, a la población civil del norte del departamento del Chocó. Con este resultado se afecta de manera contundente las estructuras logísticas y financieras del Clan del Golfo, que ha venido delinquiendo en esta región del país. Las operaciones militares desplegadas por el Ejército Nacional continuarán realizándose de manera sostenida en el departamento del Chocó, con el objetivo de seguir afectando los factores de criminalidad en la región.